Esta obra tiene como dos etapas. Una parte es el mantenimiento general del hospital existente y otra parte es la ampliación. Los metros cuadrados de mantenimiento son 634 y los de ampliación son 624. Bueno, la parte de mantenimiento incluye todo lo que es cubierta de techos, instalaciones, instalación de gas, instalación sanitaria. Este hospital hacía, desde que se construyó, nunca se intervino de esta manera, así que bueno, estaba muy caído en tema de infraestructura. Todo lo que es la ampliación consiste en agregar toda una parte de guardia que no tenía, entonces se le agrega esto y más residencias médicas. Y esos son 634 metros cuadrados de ampliación. ¿Cuándo comienza la obra o en qué etapa se encuentra el proyecto? Estaba para la firma del contrato con la empresa constructora para ya darle inicio en breve, supongo que en los próximos días. Arquitecta, ¿suma complejidad este hospital? Sí, va a sumar un poco de complejidad porque al agregarle toda la parte de guardia ya se puede sumar en complejidad, porque antes era más un centro de atención primaria y ahora va a poder cumplir otras funciones que no cumplían al momento. ¿El monto de inversión, el plazo de obra? El monto de inversión es de 27 millones de pesos y el plazo de obra debe estar alrededor de un año. Arquitecta, además está realizando, usted lo decía, en Luján, bueno, se va a cambiar el techo, entre otros arreglos que se va a realizar. ¿Esto mismo se está realizando ya en el hospital de Villa Mercedes? Claro, en el hospital sí, porque a través del plan mantenimiento de hospitales, que eso corre por cuenta del Ministerio de Salud, se realizan obras en los hospitales existentes para la conservación edilicia. En Mercedes se hizo una apuesta fuerte a todo lo que es conservación, porque es un edificio que también tiene 50 años, entonces hubo que hacer grandes inversiones. Se está refaccionando la cubierta de tejas, se está poniendo a punto todas las instalaciones de la caldera, se están construyendo cocheras para que no tenían ninguna cochera techada y bueno, creo que esas serían las obras más importantes en Mercedes. ¿El avance de obra que tiene y cuándo se entregaría? Nosotros pusimos un plazo de 60 días para estas obras, la habremos empezado hace un mes más o menos, así que nos quedarán 30 días más por delante y debemos estar al 50%, 30-50% más o menos de avance. La cambio de tema, siempre hablando de obras hospitalarias, para hablar del hospital de Merlo, la ministra hizo referencia hace instantes, ¿en qué instancia se encuentra? Y el hospital de Merlo, la terminación, se licitó ahora la terminación del hospital de Merlo y debe estar a un 35% de la terminación, o sea, está más avanzado porque había quedado abandonada la construcción, pero debemos estar al 35% de la terminación.